Nicaragua reporta leve ascenso en los contagios de COVID-19. Según la misiva divulgada por el Ministerio de Salud, durante la presente semana, que comprende del 21 al 28 de noviembre del 2023, han atendido y dado seguimiento irresponsable y cuidadoso a siete nicaragüenses con COVID-19 confirmados. Asimismo, dos personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. Las autoridades sanitarias de Nicaragua, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 16.093 personas. Asimismo, aseguran que continúan trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. El MINSA detalla que las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia. Insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana Nicaragua no presentó fallecidos atribuibles al COVID-19. Hasta la fecha, el Ministerio de Salud ha logrado la recuperación de 15.841 nicaragüenses. Para noticias, 12 Luisa Centeno.